Hola mis renegados ninjas clase S, y también, multiversales XD, todo bien, porque saben que es muy bueno saberlo, este es el último capítulo del día, pero antes de seguir, vamos con los saludos del día, y son para Danixaf, Yakuma Tanoria Katsuiki, Onutro, Luz y Sombra de Dylan, Jorge López, Notkurama, Ike Rojas, Jonan Heitor, Ian Nay Pérez, Diana Figueroa, Admin File, Gabriel Monzón, Fernando Torres, Fernanda Shadow, Jader Silva, Cristian, Toby, Ross Todoroki, Osvaldo Álvarez, El Pepe No, Franco Peñalosa, Frasol Fanfic, De Indra Fic, Kakaroto de Saiyajin 1A, Omar García, Luis Inca, Mayelin González, Sakura de Hidara, Deco Flores, Andy León, Chris C.A.S., Adriana Castellanos, Alex Uchija, Bernardo Lerma, George Jara Cruz, Gilgamesh Sanma, Juan Gonzalo Miranda Guzmán, Juan Carlos Cacao Cruz, y por último, Zacaría El Asri, XD. Y ahí están todos los saludos del día, feliz año nuevo, y por supuesto que gracias por el apoyo, pero como siempre, no soy dueño de Naruto, créditos a sus respectivos creadores, y sin más que decir. Empecemos. Como sabemos en el capítulo anterior, una Elaine había gritado el nombre de Naruto, haciendo que en la oscuridad de la base de Danzo, un ojo se abra mostrando unos ojos carmesí. Elaine, dijo Naruto estoicamente, y de un solo estallido de poder. Había hecho que la base de Danzo explote en mil pedazos, mientras que una gran explosión se hizo ver. ¡Rum! Y los que estaban cerca de esa gran base solo dijeron, ¡ah! Y eso vieron los que miraban hacia la pelicastaña, que estaba llorando, pero después, Kenma miró hacia arriba de Konoha, porque había un peliblanco en el aire, mientras lo miraba con odio, ¿Ki, quién eres? Decía Kenma asustado, y la pelicastaña miró quien estaba en el aire, ya no era de su edad, pero sabía de quién se trataba, y solo dijo, Naru, ¿eres tú verdad? Preguntó la pelicastaña con lágrimas saliendo de sus ojos, Elaine, respondió Naruto estoicamente, pero Tsunade solo dijo, estamos en problemas, este sujeto, aunque se parezca a Naruto, es muy peligroso, acabará con Konoha de eso estoy segura. Decía la Senju incrédula, y Kenma había soltado a Elaine, que corrió en una dirección, mientras que Naruto, había bajado lentamente, y era observado por todos los de Konoha, incluso de los Chunin y Hounin, pero Elaine se acercó a Naruto sin miedo, ¿qué está pasando? Preguntó la pelicastaña mirando hacia Naruto, que solo dijo, es porque me alejaron de ti, respondió Naruto que le salió solo una lágrima, sí, eres Naru, aunque cambies por completo, siempre te reconoceré. Dijo Elaine con una sonrisa, ¿podrás perdonarme? Preguntó Naruto estoicamente, yo siempre, te perdonaré, respondió Elaine con una sonrisa, y Naruto, dio una sonrisa llena de maldad, aléjense, gritó Tsunade que estaba con seriedad, porque un Naruto abrazó a Elaine, les digo que salgan de ahí, gritó Tsunade que había corrido rápidamente. Mientras que hizo una invocación, este lugar lo he destruido una vez, este lugar que una vez sería para nosotros. Habló Naruto que se elevaba poco a poco, tuve un sueño en donde todo era iluminado por tu poder, creciste sin mí, lo que significa que ya estoy muerta. Habló Elaine que apretó el abrazo que le daba Naruto, y habló, perdóname Naru, lo dijo en voz baja, y Naruto recordó esas palabras nuevamente, y Tsunade solo dijo, Katsuyu, hazlo, gritó la rubia Senju con furia, pero Naruto solo dijo, no fue tu culpa, fue la de los hijos de la profecía, fueron ellos quienes me alejaron de ti, gritó Naruto que solo dijo, Shinra Tensei, y todos vieron una luz blanca nada más, pero Tsunade hizo que su invocación protegiera a todos los de la aldea, pero una gran explosión se hizo escuchar, ¡rum! Naruto que estaba en el aire, miró hacia la pelicastaña, que estaba cerrado sus ojos, parece cansada, habló Naruto que en el aire, se había marchado por otro lado, y fue a toda velocidad, y dejó atrás una aldea de Konoha en pedazos, porque su prioridad era la pelicastaña que estaba con él ahora mismo, pero en otro lado, ¿qué rayos?, decía Jiraiya incrédulo, porque faltaba poco para llegar hacia Konoha, ese jutsu, fue el mismo que destruyó Konoha cuando Pain atacó nuestra aldea, habló Kusina con seriedad, y empezó a correr a toda velocidad, y los otros lo seguían de cerca, maldición, no me digas que algo ha pasado, decía Jiraiya que también corría a toda velocidad, pero en otro lado, también sintieron eso, ese chakra, no puedo creerlo, decía Naruto del futuro mirando hacia una dirección.
porque sentía un chakra Otsutsuki, y eso sintió Sasuke también, porque era el chakra de un Otsutsuki, que obviamente ya habían tenido un encuentro con ellos, y asintieron. Sakura estaba mirando hacia el bosque, porque sentía mucha nostalgia en estar en el pasado, porque sabía que se encontraría con su yo del pasado, en donde era muy ingenua. Nota, sí claro, sigamos, a fin de nota, y cuando estaban corriendo los shinobis del futuro, Sasuke sintió algo que los seguía, y miró detrás de ellos, pero no había nada, y estaba confundido, porque sabía que algo estaba detrás de ellos, pero Naruto habló, alguien nos sigue, no son tus sospechas, algo nos sigue, habló el séptimo con seriedad. Sakura activó todos sus sentidos, y corrieron hacia un lugar amplio, y cuando llegaron hacia dicho lugar, Sasuke sacó su katana, y miró hacia varias direcciones, y habló, ¿quién está ahí? Muéstrate, ¿y por qué demonios nos está siguiendo? Habló el Uchiha del futuro con seriedad, pero qué interesante, si no mal recuerdo, es el chico Uchiha que estaba en la guerra Shinobi, decía una voz con diversión, guerra Shinobi, pero esa voz, es de Kisame, dijo Sasuke incrédulo, Naruto también, porque mencionaron una guerra, que todavía no había llegado, pero qué anciano estás, Naruto. Habló otra voz estoicamente, otra voz, no la conozco, decía el séptimo mirando en todos lados, pero después, los había sentido con su modo sabio, e hizo un jutsu de viento, y se vieron a tres de Akatsuki, pero Sakura miró hacia una persona en especial, y miró hacia su amigo de toda la vida, eso también hizo Sasuke. Incluso el séptimo estaba con sus ojos muy grandes, Kuke, pero qué demonios, decía Naruto del futuro con sus ojos muy grande, porque ahí estaba él, pero con la capa de Akatsuki, ¿en qué te convertiste?, decía Naruto incrédulo por lo que estaba viendo, porque pensó que era su yo del pasado, y que se había corrompido, pero Naruto entrenado por Madara lo miró con una ceja levantada, porque jamás lo había visto en su vida, aunque se parecían mucho, el que ahora estaba viendo, parecía su yo de un futuro, en donde todo estaba mal, porque el Naruto que veía ahora mismo, estaba gastado, y muy anciano, aunque tenía un gran poder, solo parecía un shinobi retirado a sus ojos, dime, ¿qué te ha pasado?, gritó el séptimo con seriedad, decía Kisame confundido, Naruto-san, parece ser que sabe algo. Habló Kisame mirando hacia el Naruto anciano a sus ojos, lo sé, pero lo sabremos ahora, respondió Naruto entrenado por Madara con seriedad, Naruto, habló Kurama del futuro con seriedad, ¿qué pasa Kurama?, mira lo que ocasionamos, habló Naruto Kage con furia, no es él, míralo muy bien, y sabrás que ya lo vimos en otro lado, respondió Kurama con seriedad, y Naruto enfocó toda su atención en Naruto que tenía la capa de Akatsuki, y se dio cuenta que era su yo de otra dimensión, y habló. ¿Eres de otra realidad alterna, verdad?, preguntó el séptimo con incredulidad. Kisame, Rick, llevémonos a ese anciano que se parece mucho a mí. El resto no nos sirven, encarguesen. Habló Naruto entrenado por Madara sin emociones. ¿Cuánto ansiaba tener un combate con un shinobi poderoso? Habló Kisame con diversión. Yo también, habló Sasuke con una sonrisa, pero Naruto miró que tenía un Rinnegan, habló Naruto entrenado por Madara estoicamente, algo me dice que no nos marcharemos de aquí sin combatir, habló Sakura que poco a poco empezó a liberar el Byakugonin, se parecen mucho a los Sanin de Konoha, habló Rick con diversión, porque ya se había enfrentado a ellos, si esto ya ha pasado, de nuevo lo liberaré, pero Rick, tienes el poder de los seis caminos que tendría que obtener del anciano Rinnegan. Kudo, por lo que, le daré a Kurama para que lo incremente, habló Naruto de entrenado por Madara con seriedad, solo hazlo hermano, solo batallaré con el modo chakra nada más, respondió Rick con diversión, Naruto dio una sonrisa, y ambos de Akatsuki, salieron en un estallido de poder hacia los shinobis del futuro. Aunque sean los Akatsuki, ya han pasado mucho tiempo desde que nos enfrentamos, y nosotros salimos con la victoria, nosotros sabemos cómo combaten ustedes, habló Sakura con diversión, porque Sasuke se había puesto delante de ella, y contrarrestó a los Akatsuki con su katana, y un gran estruendo se hizo escuchar, rum. Sasuke, Sakura-chan, gritó Naruto porque quería decirles que no eran los Akatsuki que conocían, pero después, vio que Sasuke contrarrestó el ataque de los Akatsuki, que se sorprendieron, porque entre dos no le hicieron nada a Sasuke, pero después, una Sakura les había dado un puñetazo a ambos de Akatsuki, que salieron volando mientras decían, ¡ah!
no nos subestimen, gritó Sakura con seriedad, pero Naruto seguía parado, quédate ahí, habló el rubio entrenado por Madara, mientras miraba hacia el rubio anciano, que lo miró con seriedad, si entras en el combate, también lo haré yo, habló el rubio que tenía una cara sin emociones, Naruto, solo deshazte de él, nosotros estamos bien, quieren una pelea uno contra uno, bueno, le daremos eso, habló Sasuke con seriedad, Sakura solo levantó el pulgar, porque lo tenían todo controlado, ese puñetazo me ha dolido, decía Rick que se había levantado lentamente, y después había sacudido su ropa, creía que sería una inútil, ya sabes, Kakuzu con Hidan decían que casi la matan, habló Kisame que se había levantado lentamente, y sus heridas se habían curado rápidamente, eso ni siquiera tiene sentido. A menos que la Samejada haya absorbido una gran cantidad de chakra, habló Sasuke mirando hacia Kisame, que hizo sonar su nuca, pero Rick habló, ese golpe sí que tuvo mucho chakra, me recuerda mucho a Tsunade de los Sanin, esa anciana tuvo mucha suerte, pero al final, mi hermano le arrancó su cabeza, habló el rubio con diversión, Tsunade-sama, dijo Sakura incrédula, la Senju fue asesinada, dijo el Uchiha incrédulo, Tsunade-bachan, preguntó Naruto incrédulo por lo que dijo el rubio de Akatsuki, y estaba incrementando su poder, oh, pero qué interesante, también maté a una Hinata Hyuga, creo que era la enamorada de Menma Namikaze, habló Rick con diversión, pero Naruto ya estaba cerca de él, pero grande fue su sorpresa, porque solo lo había traspasado como si nada, pero qué, dijo el séptimo incrédulo, te dije que no te movieras, habló el rubio entrenado por Madara, no lo vi, dijeron Sakura con Sasuke incrédulos, Sakura recibió una patada en toda su cara, pero rápidamente puso sus antebrazos para protegerse, y salió volando, mientras que Sasuke, usó su Rinnegan para salir del lugar sustituyéndose con algo, y el rubio de Akatsuki mandó su puñetazo, destruyendo la enorme roca que había utilizado Sasuke para no ser lastimado, y todo fue en cuestión de segundos, pero Sakura se había estabilizado en el aire, y miró hacia el de Akatsuki con seriedad, porque estaba sin emociones, y miró hacia la pareja Uchiha, ¿será solo mi imaginación, o eres una Uchiha?, preguntó Naruto entrenado por Madara mirando hacia Sakura, que no dijo nada, es una Uchiha. Jamás vi a un Uchiha con cabello rosa, este mundo es impresionante, decía Kisame con diversión, y Sasuke abrió sus ojos con incredulidad, porque Kisame, estaba detrás de él, y rápidamente saltó hacia en donde estaba Sakura, jejejejejeje, a pesar de que tienes el ojo todopoderoso, el Rinnegan, solo tienes uno, la verdad, esa es la gran diferencia entre tú, y Naruto-san, habló Kisame con diversión, la gran diferencia, preguntó Sasuke incrédulo, porque Naruto lo miró sin emociones, pero el Hokage sacó todo su poder, que hizo abrir los ojos de los Akatsuki, y Kisame salió volando mientras decía, ah, y Rick rápidamente se había defendido, pero después salió volando por la patada del Hokage, que llegó hacia Naruto entrenado por Madara, y lo agarró de su cuello, pero el rubio de Akatsuki lo miro sin interés, y hablo, creía que me golpearías, pero parece ser, que me quieres decir algo, dijo el rubio de Akatsuki que estaba siendo sostenido de su cuello, y miró hacia el séptimo sin mucho respeto, detente, si no lo haces, me veré obligado a matarte, habló el séptimo con furia, me gustaría ver eso, dime lo que sabes del mundo, y cómo puedo volver hacia mi lugar de origen, si no me lo dices, te mataré aquí mismo, habló el rubio de Akatsuki sin emociones, ese sujeto, habló Sasuke que le recordaba mucho a sus tonterías, que hacía cuando andaba de emo vengador, que no lo entiendes, somos lo mismo, esto no tiene por qué seguir, habló el séptimo con seriedad, dime cómo puedo volver hacia mi lugar de origen, o morirás con tus compañeros, habló Naruto entrenado por Madara con seriedad. Porque se estaba cansando de preguntar las mismas preguntas, solo eres una versión fallida de mí, habló Naruto Kage con seriedad, sí, pero la falla, eres tú, habló el rubio de Akatsuki, que activó sus ojos, y el Hokage salió volando mientras decía, y Naruto entrenado por Madara llegó hacia Sasuke, que se había sorprendido, porque recibió un puñetazo en toda su cara, y se comió el suelo de espaldas, mientras que después, dio un giro a toda velocidad, y
Sakura recibió 3 puñetazos en todo su estómago, y cuando pensó que recibiría el cuarto puñetazo, sintió que 2 varas fueron hacia su humanidad, y escupió sangre, porque un Naruto lo miró sin emociones, pero después, aparecieron Rick con Kisame, que dieron una doble patada giratoria, y Sakura la recibió en toda su cara, y salió volando mientras decía, ¡ah! Sakura, gritó Sasuke con furia, y corrió hacia los de Akatsuki, que lo miraron estoicamente, y Sasuke quiso llegar hacia el Naruto que estaba con la capa de Akatsuki, pero no había llegado, porque Kisame lo había impedido, y ambos estaban en una pelea a toda velocidad, y cuando Sasuke vio una abertura, Rick había aparecido, y le dio 4 puñetazos en toda la espalda de Sasuke, que lo miró con furia, y ahora eran 2 contra 1, estás sin un brazo idiota, dijo Rick con diversión. Y Naruto dio un gran pisotón en el suelo, y cuando Sasuke quiso usar sus ojos para salir del ataque de los Akatsuki, no había funcionado, porque recibió un puñetazo con mucho chakra por parte de Kisame, que lo hizo elevar como si nada, y después un Rigo lo azotó en el suelo, y para rematar, Kisame balanceó su katana en Sasuke. Y un gran estruendo se hizo escuchar, ¡rum! Sasuke, gritó el séptimo con furia, y corrió hacia los de Akatsuki, que salieron corriendo a toda velocidad, porque eran perseguidos por unos brazos de chakras, qué divertido, decía Rick con mucha diversión, Kisame también se divertía, pero una Sakura ya estaba cerca del Naruto con la capa de Akatsuki, no Sakura-chan, no puedes hacerle nada, habló el séptimo con seriedad, me sorprende que te curaras rápido, me recuerdas mucho a Tsunade Senju, habló Naruto entrenado por Madara sin emociones, y solo se había escuchado, ¡rum! ¡Ah! Gritó Sakura que salió volando por la enorme explosión que hizo el de Akatsuki. Sakura, gritó Naruto incrédulo, idiota, habló Kisame que estaba cerca, demonios, gritó el séptimo con incredulidad, pero un Sasuke muy lastimado solo dijo, Shinra Tensei, y Kisame salió volando mientras decía, ah, pero un Rick solo dijo, Rasen Shuriken, y fue hacia los mejores amigos, que dijeron, y de un solo estallido de poder, había aparecido el Susanoo, pero que estaba cubriendo a un zorro, y la técnica de Rick había chocado con ellos, mientras que una gran explosión se hizo escuchar, ¡rum! Pero un Naruto entrenado por Madara, los miró estoicamente, porque el Uchiha estaba jadeando, son patéticos, habló el rubio de Akatsuki estoicamente, verás lo patético que somos, mocoso, dijeron los que venían del futuro con furia. Pero después, Naruto dejó caer a una Sakura muy lastimada, no me importa lo que me tengan que hacer, pero quiero que lo hagan para ambos, habló el rubio sin emociones, maldito, gruñeron los shinobis del futuro, Naruto, Sasuke-kun, decía una Sakura lastimada, pero el rubio de Akatsuki dio un pisotón en toda la cabeza de Sakura, que solo dijo, me pregunto si el sello que utiliza, le cura todas sus heridas, y también sus dolores que yo le estoy infligiendo. Decía Naruto que puso más presión en el pisotón, y Sakura se había hundido más, hazlo, podré soportarlo, gritó Sakura con mucho dolor, Sasuke afiló su mirada, pero una persona dijo, tardaste mucho, y Naruto con Sasuke miraron detrás de ellos, y vieron a otro Susanoo, que había balanceado su katana en ellos, y una gran explosión se hizo escuchar, ¡rum! ¿Con qué lo soportarías?, decía Naruto entrenado por Madara mirando hacia Sakura, que dio una sonrisa, y una gran explosión se hizo escuchar, ¡rum! Y de la gran cortina de polvo, salió una Sakura con quemaduras de tercer grado, pero rápidamente se curaba, el sello está completo, y jamás me había imaginado que esto podría ser esta Kunoichi, habló el que fue entrenado por Madara estoicamente, pero que, dijo Sakura que miró hacia el de Akatsuki, que ni siquiera tenía un rasguño en toda su persona, pero un Rick había aparecido, y dio un rodillazo en toda la espalda de Sakura, que se iba a comer el suelo de cara, pero vio un rodillazo que iba hacia su cara, por parte de Kisame, que lo había elevado nuevamente, mientras que Naruto, le dio un puñetazo en toda su cara, y salió volando mientras decía, esto me trae recuerdos, esa Ringo fue muy dura.
con la peliver de Hinchuritli, decía Kisame con diversión, Sakura, dijeron unas voces, que aparecieron en medio de los Akatsuki, pero un Rick había tocado a Kisame, y los del futuro hicieron varios ataques hacia el trío de Akatsuki, para después saltar hacia Sakura, esto es estúpido, no le hicimos daño, habló el séptimo con seriedad, claro que no nos hicieron nada, contenerte, es estúpido, habló Kisame estoicamente, y ambos shinobis del futuro, asintieron, porque irían con todo su poder, y Sasuke hizo que su esposa desapareciera, Kamui, no lo creo, es algo más que solo Kamui, decía Naruto entrenado por Madara mirando hacia los shinobis del futuro, Naruto, dijo una voz en el interior del rubio de Akatsuki, que ahora mismo veía a un Kyuubi que lo miraba con seriedad, ¿qué pasa?, preguntó el rubio estoicamente. Lamento decirte esto, pero necesitaré un poco de tiempo, el poder de los seis caminos es algo que tengo que incrementar con mucha calma, no en medio de un combate, quiero prestarte también mi chakra, para que acabes con tu yo anciano, pero no se podrá, porque siento que si ese sujeto está acorralado, tal vez haga una transformación que podría ponernos en aprietos, no podemos lanzarnos así como así hacia un oponente que desconocemos, estudiamos mucho a Kaguya, por parte de Shion, pero este sujeto, es alguien que desconocemos, el poder de los seis caminos que ahora tengo, solo se podrá utilizar por poco tiempo, pero esos dos, tienen el poder de los seis caminos, así que, podrías hacer algo, habló Kurama con diversión. Entiendo eso, veré hasta qué punto podremos llevar la pelea, si estamos en desventaja, nos iremos de aquí, buscaremos a una Shion que nos podrá dar unas respuestas, porque sé muy bien, que cuando yo estoy en aprietos, hago todo lo posible para salir con la victoria, no importa si muero en el intento, habló el rubio de Akatsuki que miró hacia el Kyuubi, que solo dijo, trata de darme todo el chakra que puedas de ellos, y empezaré con la incrementación de los seis caminos, solo por hoy, tal vez tengamos que dar un paso hacia atrás, pero después de un tiempo nada más, volveremos hacia el ataque, en donde nadie nos podrá detener, habló el Kyuubi con diversión, y Naruto miró hacia los shinobis del futuro, Naruto dio unos pasos hacia adelante, y habló, yo me encargo de esto. Porque nos tomará un poco de tiempo reunir todo el poder de los seis caminos, tengo varias sorpresas siempre, no se confíen, habló el rubio de Akatsuki con seriedad, y su poder hizo que todo el bosque se ilumine, y Kisame con Rika afilaron su mirada, mientras miraban hacia Sasuke con el Hokage que venían del futuro, que se sorprendieron por lo que hizo el Naruto que estaba con la capa de Akatsuki, y apenas dieron unos pasos, un gran estruendo se hizo escuchar, ¡rum! Y todo el bosque había quedado devastado, pero Naruto entrenado por Madara, dio varios giros en medio de Sasuke con el Hokage, que lo vieron muy bien, y sostuvieron sus piernas, pero Kisame ya estaba mandando su balanceada con su Samejada, ¿qué demonios, acaso trata de dañar a su compañero?, dijeron Sasuke con el Hokage internamente, pero vieron que lo estaba traspasando, maldición, Kamui, dijeron los del futuro con sus ojos muy grande, y desaparecieron como si nada, esto estoy aquí, gritó Rick con furia, mientras que ya estaba dando una patada hacia el Hokage, que lo miró con seriedad, y expulsó mucho chakra, pero el rubio igual mandó su patada, que le dio en toda su cara, pero el Hokage no salió volando, y dio un puñetazo hacia Rick, que se había sorprendido por eso, y salió volando mientras decía, ¡ah! Y Sasuke apareció detrás de Rick mientras tenía un Chidori, muere, uno menos, dijo el Uchiha con seriedad, pero se había sorprendido nuevamente, porque su técnica, había traspasado al rubio con la capa de Akatsuki, otro Kamui, dijo el Sasuke del futuro, que sintió que le taparon su vista, porque era el mismo Rick que hizo eso, y después lo azotó en el suelo de espaldas, y un gran estruendo se hizo escuchar, ¡rum! Pero Sasuke en el suelo, mandó tres patadas hacia el rubio Rick, que se tuvo que proteger como pudo, y que saltó hacia atrás, pero con Naruto, vio que Sasuke lo agarraron de su cabeza cuando el rubio de Akatsuki fue mandado a volar, y también, ahora veía como Sasuke combatía a toda velocidad con el de Akatsuki, pero Kisame corrió hacia el Hokage.
que lo miró con seriedad, mientras que también había corrido hacia Kisame, que se movía a toda velocidad. Patadas y puñetazos se daban, pero el Hokage prestaba toda su atención hacia su yo de otra dimensión, que estaba parado, y cuando dio unos pasos, el Hokage se había frenado, y dio un salto hacia atrás, porque sabía que el de Akatsuki era rápido. Ya que no me quieres responder mi pregunta, te acabaré aquí y ahora, habló el rubio de Akatsuki estoicamente, y el Hokage dio una patada detrás de él, y el de Akatsuki se tuvo que proteger con sus antebrazos, mientras que un gran estruendo se hizo escuchar, ¡rum! Y el de Akatsuki sostuvo su patada, para la furia del Hokage, quemando varios puñetazos hacia el Naruto que estaba sin emociones. Pero un Kisame balanceó su samejada en el Hokage, y le había quitado su manto de chakra, rayos, gruñó el Hokage con furia, pero el de entrenado por Madara, dio tres puñetazos en el lugar que no estaba brillando el Hokage, que se había sorprendido, porque fueron golpes con mucho chakra, y cuando le quiso devolver el mismo ataque, el Hokage sintió que cuatro personas sostuvieron sus brazos. Nani, es como las técnicas que tenía Madara en la guerra, decía el séptimo incrédulo, y Kisame mandó su samejada en todo el estómago del Hokage, que le sacaron todo el aire, mientras que el rubio de Akatsuki, que era Naruto entrenado por Madara, mandó cuatro varas negras en el séptimo, que estaba perdiendo su poder. Parece ser que vives en una época de paz, en donde no hace falta entrenar mucho, habló el de entrenado por Madara sin emociones. Mal, maldito, gruñó el séptimo con furia. Naruto, dijo el Uchiha que estaba en medio de la batalla con Rick, y con su Rinnegan vio que Naruto estaba sostenido por cuatro copias del rubio de Akatsuki. Limbo, no puedo creerlo, decía el Uchiha incrédulo, pero después miró hacia Rick, quemando sus copias también, y Sasuke los había esquivado rápidamente. Interesante, ¿puedes verlos? No esperaba menos de ti, Uchiha, hermano de Karasuno no Itachi, decía Rick con diversión, y Sasuke lo miró con furia, y cuando Sasuke activó su chakra, llegó hacia Rick que estaba con diversión, porque Sasuke lo había traspasado. Muere, dijo Rick que iba por el cuello de Sasuke, que con su Rinnegan, hizo que Sakura salga. Mierda, dijo el rubio de Akatsuki, que recibió un puñetazo sin que se pudiera defender, y salió volando mientras decía, ah, ah, ah. Y ambos del equipo 7 corrieron hacia su compañero que estaba en problemas. Ahora Sakura, gritó Sasuke con seriedad. Hai, respondió la pelirrosa con seriedad también, porque dio un puñetazo hacia Sasuke, que utilizó sus ojos, y ahora mismo, Naruto estaba con Sasuke, y Sakura estaba cerca de los de Akatsuki. Naruto levantó una ceja, pero Kisame solo dijo, Nani, y puso su samejada como su escudo, y salió volando mientras decía, ah, 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 ah. Pero el Naruto entrenado por Madara, no se había impresionado por eso, y sostuvo del cuello a Sakura, que desapareció rápidamente, y solo quedó una katana, Amenote Hikara, dijo el de Akatsuki estoicamente. Pero ahora mismo, el equipo 7 estaba con seriedad, mientras miraban hacia el Naruto de Akatsuki, que los miró sin emociones. Quiero ver de lo que son capaces de hacer los shinobis, habló Naruto entrenado por Madara sin emociones. ¿Quieres saber de qué son capaces los shinobis? ¿Acaso no lo eres? Habló Sasuke con seriedad. Nunca me he considerado un shinobi, ni siquiera soy parte del sistema que ustedes aprecian, no soy nada de eso, pero una cosa sí soy para otros, y se me dice que jamás debí existir, porque solo soy un asesino que no sabe lo que se siente perder a personas valiosas. Para lo mucho que me importa, nadie sabe por lo que tuve que pasar, habló el de Akatsuki que estaban cerrados sus ojos, y cuando los había abierto, los del equipo 7 vieron un Rinnegan. ¿Pero qué?, dijeron Sakura con Sasuke incrédulos. ¿Cómo es posible? Se supone que los Uchihas eran los únicos que podían despertar ese poder, habló la pelirrosa incrédula. No sabes nada, respondió Naruto que apareció cerca de Sakura, que abrió sus ojos incrédula, pero Sasuke con el séptimo tenían un kunai en el cuello del de Akatsuki, que estaba sin emociones. No sabes nada, Kunoichi, vives en un mundo en donde todo te ha salido bien, lo veo en tus ojos, ves a tus compañeros, y dices que si estás con ellos, todo se solucionará, porque ambos son shinobis que fueron destinados a la grandeza, estaba escrito. No es así, porque yo también los veo.
porque yo veo a mis supuestos hermanos en ellos también, un chakra que es la de Asura, y también la del primer Uchiha, Indra, pero lamentablemente, soy alguien que apareció para desafiar al sistema Shinobi, naces en una aldea, creces siendo un gran Shinobi, las personas claman tu nombre, lloran cuando caen, es un asco. Es un ciclo que se debería terminar, hablo Naruto de entrenado por Madara estoicamente, y como lo conseguirías, gruñó Sasuke que estaba listo para actuar, cuando el de Akatsuki le quiera hacer algo a su esposa Sakura, todos tienen un color, mezcla todos los colores en un mismo lugar, ¿qué color obtienes?, preguntó el rubio de Akatsuki con tranquilidad, y no parecía amenazado por los del futuro, y el Hokage habló, el color negro, oscuridad total, habló el Hokage con seriedad, porque se había topado con alguien que no entendería con palabras, exactamente, no hay futuro para los shinobis, porque solo les gusta ser la cabeza de algo, así fueron en todas las aldeas que he visitado, todos son iguales, todos, se creen el centro del mundo, y no tienen ni idea, hablo el de entrenado por Madara sin emociones. No sabes nada, ni siquiera sabes lo que es perder a personas importantes, ser usado por personas retorcidas, no eres nadie para decidir lo que el mundo merece, habló Sakura con seriedad, porque sus compañeros fueron quienes sufrieron mucho en su época de Genin, Naruto siendo un Jinchuriki en contra de su voluntad, y Sasuke perdió a toda su familia sin que pudiera hacer algo, que no sé nada, decía entrenado por Madara, que estaba cerca de Sakura, y puso su cabeza en la cabeza de Sakura, que estaba con seriedad, recuerdo muchas cosas de mi infancia, fui un experimento de un anciano, lloré una y otra vez, hasta que mi voz, no salió más, y los del equipo 7 abrieron sus ojos incrédulos, pero aún así, conocí a un chico que dijo que me protegería, y me dio una sonrisa, que le devolvía siempre, hasta que un día... Dos personas que cambiarían el rumbo de mi camino, aparecieron, dos tímidas kunoichis jugaron conmigo, lo recuerdo como si fuera ayer, dijo Naruto que cerró sus ojos, y una voz dijo, vamos Naruto, tienes que pelear, ¿acaso no sabes que te pueden matar?, decía Kaya gritando, mis padres ya no están, estoy enferma, así es, mentí cuando dije que mis padres me esperan, ellos me abandonaron, pero ustedes me contaron lo que planeaban hacer, y yo quiero que la cumplan, así que por favor, termina con mi sufrimiento, yo ya no quiero sufrir, y Naruto acabó con su vida en el mismo instante que dijo esas palabras, y una Kaya le había salido unas lágrimas, porque obligó a un Naruto que acabara con su sufrimiento, mientras que un Naruto que iba a comenzar con todo su camino de destrucción lloraba en voz alta, así es Naru, no mires atrás. Prométeme que harás que vean el dolor que nadie más vio, dijo Kaya que sonreía tristemente, eres mi mejor amigo Naruto, nunca lo olvides, soy alguien que tuvo una mejor amiga, pero no sé si soy bueno, eso dejó de importarme hace mucho tiempo, habló el de entrenado por Madara sin emociones, y Sakura escupió sangre, porque el de Akatsuki, atravesó todo su estómago, Sakura, gritaron Sasuke con el séptimo incrédulo, no sabes el infierno que tuvimos que pasar para ver la luz de un nuevo día, que ahora mismo, para nosotros, es solo gris, porque no es colorido, habló el rubio entrenado por Madara, que recibió unas dos patadas, pero de un solo estallido de poder, había salido su poder de los seis caminos, y mandó a volar al equipo 7 del futuro, que solo dijeron, muere, habló Naruto entrenado por Madara que balanceó su katana en contra de Sakura, que abrió sus ojos muy grande, pero una patada lo había frenado, y otros ojos azules lo miraban con seriedad, y ambos Naruto saltaron hacia atrás, otro, dijo Naruto entrenado por Madara estoicamente, pero qué interesante, y pensar que vi a otro como yo lejos de aquí, decía un rubio con diversión, mientras que empezaba a emanar mucho chakra, qué, pero qué rayos, decía una Sakura que miró hacia la nueva persona que había aparecido, porque era un rubio con una chaqueta de color negro, oye inútil, ¿estás bien?, preguntó el rubio que recién había llegado, inútil, tú maldito, gruñó Sakura con furia, te pregunto si estás bien, habló el rubio aburrido, estoy bien, y pudrete, habló Sakura molesta.
porque un mocoso le decía inútil, bueno, sea como sea, tenemos la ventaja, no sé qué demonios hace ese sujeto que no utiliza todos sus poderes, ¿qué quiere hacerle, llevarlo por el camino del bien?, decía el nuevo Naruto que había aparecido, y Sasuke había aparecido, y después el Hokage también, oye tú, Sasuke, no, eres alguien extraño, decía el nuevo Naruto con sus ojos en formas de líneas, y también estás tú, eres alguien que jamás quiero ser, das pena ajena, decía el rubio menor sin interés, pero después, una cousine había aparecido, porque se impresionaba por lo que estaba pasando, porque había tres Naruto en el mismo lugar, pero uno parecía ya un adulto, y los otros, parecía que entraron hacia la adolescencia, oye loco, ¿quieres seguir combatiendo? Sé que no quieres, porque eres listo como yo. Mejor déjalo así, habló Naruto voluntad del fuego de los Uchihas, mirando hacia del entrenado por Madara, que vio que su contraparte, empezó a elevar su chakra, y había otro que empezó a elevar su chakra también, y miró hacia el Uchiha, que también empezó a elevar su chakra, dejen las cosas, Rick, Kisame, habló Naruto entrenado por Madara estoicamente, y Rick con Kisame aparecieron, y vieron que todo el bosque estaba devastado, Nani, dijeron el séptimo con Sasuke mirando la devastación que hicieron, y Sakura también, y vieron que Rick estaba sin daños, Kisame también, y ahora mismo, Naruto estaba más dañado, pero ¿qué?, dijeron los shinobis del futuro incrédulos, jejejejejeje, combatieron con Naruto-san todo este tiempo, inútiles, y por poco mueren, solo nos dedicamos a observar nada más, y aprendimos mucho, hablo Kisame divertido. No eres una inútil, me impresiona lo que lograste, cabeza rosa, decía Rick mirando hacia Sakura, que estaba con sus ojos muy grande, para la próxima, ellos también combatirán, espero que lo tengan en mente, shinobis, habló Naruto estoicamente, y desaparecieron en un Shunshin, cuando lo hizo, preguntó Sasuke por qué cayó como si fuera un simple novato en las ilusiones, te dije que no sabía nada, habló el de la voluntad del fuego de los Uchihas aburrido, y una cousine habló, Naruto dijo que lo hizo cuando se había iluminado el bosque, habló la pelirroja que el séptimo miró con asombro, y dijo, Kazan, lo dijo con sus ojos lloroso, Kusina se había impresionado por eso, pero solo dijo, ¿con qué creciste Naru? Y también, llegaste a ser un Hokage, no me sorprende, aunque no soy tu madre de tu mundo. Puedo decir, que estoy orgullosa, habló Kusina con una gran sonrisa, que quebró al séptimo, y estaba llorando, oigan, Sakura está lastimada, sé que es una inútil, pero por favor, sean considerados, decía el Naruto de la voluntad del fuego de los Uchihas con aburrimiento, oye mocoso, no soy una inútil, gruñó Sakura con furia, Sasuke también miró hacia el otro Naruto que parecía darle asco la presencia de su esposa Sakura, y le impresionaba eso, porque sabía que su amigo estuvo enamorado de ella en su adolescencia, como sea, veo que estás bien, me alegra eso, habló el rubio menor sin interés, maldito, dijeron la pareja Uchiha con furia hacia el nuevo Naruto insolente, con que también hay un ser como ese, la pregunta sería, ¿quién más vino?, este sujeto, parecía que no le gustaba perder. Pero qué demonios digo, todos nosotros, no nos gusta la derrota, dijo el Naruto joven con diversión, y miró detrás de él, porque una cousine, estaba calmando a un séptimo que decía, aunque no seas mi madre, gracias por todo, decía el séptimo que se secaba sus lágrimas, bueno, no creo que su Naruto, le dé las gracias, pero qué más da, decía el rubio suspirando, y habló, oye anciano, ¿sabes qué demonios está pasando en este lugar?, preguntó Naruto adolescente con curiosidad, y el Hokage miró hacia el nuevo yo que había aparecido, y lo miró de pies a cabeza, y habló, ¿no me recuerdas?, preguntó el séptimo con curiosidad, porque pensó que era el Naruto que le dio algo para cambiar su camino shinobi, te pregunto si sabes algo, si te recordara, no te preguntaría eso, ¿acaso ser Hokage te volvió estúpido? Apuesto que creciste con los valores de la voluntad de los Senjus, patético, eres amante de Hashirama, wajajajajaja, reía el Naruto joven muy fuerte, tú maldito, ¿cómo te atreves?, gruñó el séptimo con furia, porque lo insultaron, pfff, dijeron Sasuke con Sakura, pero después Sakura dijo, maldición, aún me recupero, solo un poco más, y todo estará bien, decía Sakura suspirando, Sakura, si no mal recuerdo, estabas con Sasuke en la aldea, pero ahora que lo veo, está aquí también, pero no eres una mujer, decía el Naruto joven con curiosidad, no sé
de qué estás hablando, respondió la pelirrosa que estaba cansada, y el rubio puso su mano en el estómago de Sakura, y lo estaba curando rápidamente. ¿Qué rayos? No es un arte shinobi médico, dijeron Sasuke con Sakura impresionados por lo que hacía el nuevo Naruto. Algo me arrojó hacia este lugar, y quiero volver hacia mi lugar de origen, habló el rubio menor estoicamente, y Sakura se pudo mover con más facilidad. Oye, Kazan de otro mundo, tengo que seguir con mi búsqueda, ¿te quedas con ellos? Habló el rubio menor mirando hacia la pelirroja que estaba mirando hacia el séptimo, y después miró hacia el rubio menor, y habló, te protegeré, así que iré contigo, habló Kusina con seriedad, no, quiero que te quedes, algo me dice, que si me muevo solo, será más fácil, no quiero estorbos, mira a Sakura, fue un blanco fácil de todos los ataques, y además, algo pasó lejos de aquí, habló el rubio menor que miró hacia en donde estaba Konoha, su aldea, sí, nosotros también lo sentimos, dijeron los shinobis del futuro con seriedad, y por qué no terminaron su pelea rápidamente. Preguntó el rubio menor aburrido, ¿por qué queríamos saber algo más de ellos? Respondieron los del futuro con seriedad, como sea, pero ellos, se llevaron una gran cantidad de chakra de ustedes, habló el rubio menor sin interés, maldición, ahora entiendo por qué nuestro chakra se reducía rápidamente, claro, se robaban nuestro chakra, decía Sasuke con seriedad, son tan extraños, en serio lo digo, jamás vi a sujetos que se confiaran tanto, en el mundo shinobi, no existen los mocosos, no tengo tiempo para explicarles el mundo shinobi, porque parece ser, que se hicieron fuertes por pura suerte, no saben lo que es una verdadera batalla, habló el rubio menor que se había dado la vuelta, pero el séptimo habló, ¿por qué no vienes con nosotros? Será más fácil, entre nosotros podremos protegerte, habló el Hokage con seriedad. ¿Me protegerás, tú, en serio, no gracias, casi pierdes a Sakura, eso me dio risa, porque dio una buena pelea con un mísero clon, pero ese sujeto, casi expulsa todo su poder, pero no lo hizo por alguna razón, de lo cual, deberían estar agradecidos, porque vivirán otro día, habló el rubio menor que se había dado la vuelta, pero el séptimo habló, conocemos la manera de hacer que puedas volver, de eso estoy seguro, dijo el rubio mayor con seriedad, y Naruto voluntad del fuego de los Uchihas se dio la vuelta lentamente, y habló, espero que no mientas, porque si mientes, acabaré contigo, no tengo tiempo de andar por ahí, buscando algo que no me concierne, dijo el rubio menor con sus ojos carmesí, Sharingan, dijo Sasuke incrédulo, Sakura también lo miró sorprendida, ¿quién eres?, preguntó el séptimo sorprendido. Mi nombre es, Naruto Uchiha, uno de los pocos Uchihas que quedan en el mundo, eso creía, hasta que varios Uchihas salieron de la base del anciano de Danzo, respondió el rubio menor con diversión, Naruto, dijo el Kurama del futuro con seriedad, ¿qué pasa?, preguntó el séptimo estoicamente, tiene la sangre de Madara en él, habló el Kurama del futuro con furia, y el séptimo habló, ¿eres descendiente de Madara?, preguntó el séptimo incrédulo, un gusto, no jueguen conmigo, porque podrían lamentarlo, habló el rubio menor con diversión, pero lejos de ahí, un Naruto estaba mirando hacia un camino, y habló, iremos hacia el país de los demonios, si Shion está aquí también, eso significa que ya nos vio, así que no hace falta presentarse, habló Naruto entrenado por Madara estoicamente. Y sus compañeros asintieron, y empezaron a caminar hacia su destino, pero en Konoha, uff, pero qué problemático, decía un Shikamaru que veía toda la devastación, Ino con su hijo también veían todo eso, pero poco después, una babosa empezó a sacar a varias personas, y otro aparecía en otro lugar, la Hokage sí que sabe lo que hace, decía Shikamaru mirando a varias personas que salían como podían, pero veían a una aldea destruida, ese chakra era siniestro, decía y no con seriedad, ni que lo digas, pero gracias a ti, estamos a salvo, decía el Nara divertido, creo que dejar esta aldea, sería lo mejor, ¿qué me dices tú, Shikamaru?, preguntó Ino de la voluntad Uchiha inquebrantable, sí, será lo mejor, pero también, algo se viene, ¿no te gustaría quedarte un poco más, solo para ver si Naruto aparecerá en esta aldea que no es la nuestra?
Solo un poco, y después nos vamos, respondió Shikamaru con seriedad, cuento contigo, solo dime cuándo no valga la pena quedarnos, hablo y no con seriedad, y Shikamaru solo había sentido, mientras que ambos usaron una transformación para mezclarse con las personas de la aldea que estaba destruida, pero en un lugar muy oscuro, un Minato era arrastrado, y tenía varias cadenas que suprimían su chakra, y fue lanzado hacia una celda, y solo dijo, maldición, ¿por qué haces todo esto? Decía el rubio con mucho dolor, porque solo ocasionan problemas, respondió una persona que estaba sin emociones, John Daime, dijo una voz que miró hacia Minato, que levantó su cabeza, y habló, ¿qué haces aquí, Asan? Preguntó Minato con curiosidad, también me habían capturado, respondió el Raikage con incredulidad. Oye tú, Namikaze, dijeron unas voces con seriedad, y el que estaba como si fuera el carcelero del lugar, miró en una celda, en donde un Onoki dijo, maldito mocoso, ¿te acuerdas de mi verdad? Te mataré por lo que me hiciste, decía el anciano con furia, ni siquiera te conozco anciano, habló el ahora rubio que se hizo mostrar, no finjas mocoso, te llevaste a mi Jinchuriki, y también estabas por matarme, maldito Namikaze, gruñó Onoki con furia, Onoki, ¿estás aquí? Y también, preguntó el Raikage con incredulidad, mocoso Raikage, ¿qué demonios, estás aquí? Preguntó el anciano Tsuchikage incrédulo también, pero si moriste, decía el Raikage incrédulo, Nani, dijo el Tsuchikage incrédulo, sí, murió, habló una voz que reconocieron los Kage que miraron en una celda, porque era un Roshi, que también estaba encerrado. Roshi, como el del cuatro colas, preguntó el Raikage incrédulo, porque sabía que también había muerto, y habló, Roshi, ¿eres tú verdad? ¿Cómo rayos estás vivo? Preguntó el Raikage incrédulo, ¿cómo que cómo? Estoy vivo, respondió Roshi estoicamente, no, moriste, después de la muerte del Tsuchikage, también moriste tú, salvando a la mocosa Tsuchikage, habló el Raikage incrédulo, Nani, dijo Roshi incrédulo, Raikage-sama, ¿sabes si yo estoy muerta? Preguntó una voz, que el moreno había reconocido, y gritó, Yujitoni, ¿eres Yujitoni verdad? Preguntó el Kage moreno incrédulo, Jai, no solo estoy yo, también están Darui, Besanma, junto con C, respondió Yujito rápidamente, C, pero él murió, decía el Kage incrédulo, y el rubio que estaba con Yujito, abrió sus ojos impactado, Wa, todos murieron, decía un Minato con una gota estilo anime. ¿De qué te ríes Namikaze? Gruñó el moreno con furia, jejejejeje, oye, solo me sorprendió nada más, porque mis hijos son parte de sus fuerzas, Menma y Naruto, habló Minato con una media sonrisa, Kuke, dijeron todos los que parecían que venían de la misma dimensión, tu hijo es uno de Akatsuki, y es más, es el líder, gritó el Raikage con furia, Nani, no, Naruto con Menma, son tus shinobis, habló Minato rápidamente, y el Raikage estaba incrédulo, Raikage-sama, lo que dice el John Daime, es verdad, habló otra voz, y era la de un Darui, Kuke, dijo el moreno que vio a otra persona, miren muy bien a su alrededor, no son los únicos que he capturado, habló el rubio que hizo iluminar todo el lugar, y varias personas empezaban a maldecir, y también a decir que querían ser libres, no puedo creerlo. Como ahora son amigos, podrán platicar de muchas cosas, ahora no tengo tiempo para ustedes, tengo que encontrar a alguien en especial, porque por su culpa, las dimensiones se rompieron, todos hacen lo que quieren, malditos idiotas, decía el Naruto protector del multiverso, oye Naruto, podría ayudarte, decía un Minato con una sonrisa incómoda, no, porque tu otro yo, hizo que alguien más, aprenda un jutsu prohibido, Kazuto se volvió un problema, y como protector del multiverso, es mi deber corregirlo, hacer todo esto sin importarle que me causara muchos problemas. Maldición, decía el rubio que empezó a caminar. Kazuto, decía Minato confundido, pero Naruto multiversal se perdió en el camino, dejando a varios shinobis de otras realidades alternas encerrados, y gritaban para que los sacaran de ahí, pero con Naruto, mocoso idiota, solo espera, porque te castigaré para que no juegues más con el multiverso.
Decía el Naruto que se encargaba que todo siga su curso, y desapareció del lugar, y en sus pensamientos había una persona con la cabellera roja, pero en donde los Naruto ya estaban en combate, una Kusina miraba hacia Menma, que estaba limpiando su katana. Algo que me quieras preguntar, Kazan, preguntó Menma que seguía limpiando su katana. No, no es nada, solo que me preguntaba, si después de esto, podríamos ir hacia Konoha. Ya sabes, debemos estar prevenidos, tal vez ahí estén las respuestas que buscamos, del cómo podemos volver, respondió Kusina mirando hacia el pelinegro, que había dejado de limpiar su katana, y Kusina rápidamente dijo, mejor olvídalo, solo estemos en Tsunagakure hasta que escuchemos alguna noticia de cómo podemos regresar, ya sabes, porque también, ser paciente es algo bueno. Hablo Kusina sintiendo, porque estás nerviosa Kazan, dijiste que nos llevábamos bien, ¿acaso es mentira? Preguntó Menma con una ceja levantada, bueno, solo que, esa parte mentí un poco, solo fue un sueño, pero ahí estábamos los tres, bueno, Tousan también estaba ahí, pero éramos felices, era una madre que siempre quise ser, aunque fue un sueño, para mí, fue real, aunque todos digan que no era verdad, yo no creo eso, respondió Kusina mirando hacia Menma. Menma, que solo dijo, me alegro que eso pasara, ¿sabes? No quería combatir contigo, eres mi madre, soñé tanto con verte, y cuando te había visto, me había alegrado mucho, eras tú, la que siempre quise ver, y por unos segundos, me sentí completo, pasaba los días preguntándome si me querías, o que si también existías, pero la respuesta que siempre recibía, era de que no tenía madre, porque yo, era un demonio, me dijeron eso muchas veces, que un día, me dije que era verdad, alguien como yo, no debe tener una madre, y simplemente había agachado mi cabeza, alguien como yo, ni siquiera merecía tener un sueño, pero Naruto dijo, que algún día, tú aparecerías. Y que después nos sacarías de Konoha, fue él quien siempre hacía que no bajara las manos, él decía que si existías, y que algún día, volverías por nosotros, pero crecimos, y fue lejos de ti, tal vez si fuéramos más fuerte, te esperaríamos en Konoha, pero fuimos por un camino que no es la de los débiles, ni tampoco la de los fuertes, nuestro camino, es uno en donde no puedes caminar, pero me alegra mucho que seas mi madre, espero que logres comprenderlo, dijo Menma con una sonrisa, que Kusina había devuelto, porque no sabía qué decir, y miró hacia Naruto, que estaba limpiando su katana, y habló. No mueras, porque si mueres, no podrás ir hacia tu tiempo, en donde los otros como nosotros, te están esperando, arregla las cosas, sé una mejor persona que la que somos nosotros, tal vez tu tiempo, puedas salvarnos, habló Naruto que seguía limpiando su katana, porque estaba esperando a los de Akatsuki, un peligro llegara hacia nuestra dimensión, cuando eso pase, y obviamente saldremos con la victoria, comeremos mucho ramen, les presentaré a Tenchi y Chiraku, y después, nos iremos lejos de las aldeas elementales, les prometo que no combatirán más, habló Kusina con una sonrisa, y los hermanos solo dieron una media sonrisa nada más, porque la noche había llegado, y un ave de color blanco se había elevado, Deidara Kamisuru, dijeron Naruto con Menma, y Kusina solo había sentido, porque la batalla en Tsunagakure, estaba por comenzar. A fin de capítulo, así es, a fin de capítulo mis ninjas multiversales, feliz año nuevo cracks de crack, XD, pero bueno, espero que les haya entretenido que es lo importante, cuídense como siempre les digo, festejen con moderación, y sin más que decir. Chao.